Bienvenidos a Contenido Neto. Enseguida les mostraremos lo más actual en temas de consumo. El mito de que los tampones contienen asbesto para provocar más sangrado y, por ende, aumentar la cantidad de su uso lleva años navegando por la red. Tan grande ha sido este lío de los tampones tóxicos que la FDA ha intervenido mandando un comunicado donde informa que el asbesto no se incluye en su producción y que de hacerlo, los fabricantes incurrirían en un delito. Por su parte, para contar con pruebas de primera mano, el laboratorio de Profeco buscó evidencias de asbesto en los tampones de las marcas Kotex Free and Soft, Tampax y Playtex, sin encontrar rastro alguno. Otro rumor afirma que los tampones contienen rayón y dioxin, un químico para blanquear que en combinación producen el síndrome de shock tóxico o SST. El SST es una enfermedad grave que produce síntomas parecidos a la gripe y severos daños en la piel que pueden resultar fatales. Su relación con los tampones se debe a que el sangrado es un medio por el cual las infecciones y bacterias se reproducen con mayor facilidad. En noviembre del año pasado, Consumer Eroski, una de las instituciones de información al consumidor más respetadas en Europa, publicó un estudio que determina que la concentración de dioxinas en los tampones es insignificante y muy inferior a las 0.75 partes por trillón, el máximo más exigente para productos alimentarios. En cuanto al rayón, la FDA aclara que los productores de celulosa han desarrollado métodos de blanqueo que no generan dioxinas, por lo que asegura que los tampones que se venden en México, la mayoría de origen estadounidense, son seguros para las consumidoras. De esta manera, los tampones quedan libres de toda culpa y las consumidoras son las responsables de utilizarlos con las medidas de higiene y uso adecuadas. La cremación y el entierro pueden ser cosa del pasado. La nueva opción es ecológica y se llama disolución. Se trata de una técnica diseñada en Escocia, en la cual los restos humanos se colocan en un ataúd envueltos en una funda de seda, lana o cuero y se sumerge en agua con hidróxido de potasio. El ataúd se mete en un tipo de caldera que llega a una temperatura de 180 grados centígrados, acelerando la desintegración del cuerpo en cuestión de 2 o 3 horas, lo que de manera normal tardaría hasta 20 años. El resultado es que el cuerpo se transforma en un polvo blanco muy similar al de la cremación, pero con la diferencia de una huella de carbono mucho menor, ya que en la disolución se utiliza 8 veces menos energía que en la cremación, además que en el proceso de esta última se liberan toxinas que contienen mercurio. Contemplar y analizar las alternativas de consumo es una manera de imaginar el futuro. Este nuevo servicio todavía no está aprobado para seres humanos en Escocia, pero sí lo está en 5 estados de Estados Unidos y en Toronto, Canadá. Vivir mejor. Gobierno Federal.